¡Maldición! Whisky, ahora vamos a buscar un bonito banco. Ya lo sabes, aquí mando yo. ¡Ya! Eso ya no, Whisky. Ya que te has puesto así, voy a hacerlo yo solo. Y sin mí te acabarán usando para tirar de una tartana. ¿Has dicho algo? Está bien. Pero ya lo sabes, aquí mando yo. ¡Ya! Cactus Jack Slade waits in the shade, pondering his evil schemes. He's a well-known bad guy, ready to try whatever it takes to live up to his name. No one is safe from the villain. He totes a dangerous gun at robbing and stealing and just plain dirty dealing. Cactus Jack Slade gets it done. Espérame al otro lado. Close all the stores, lock all the doors. Cactus Jack Slade has arrived. ¿Quién es? El sheriff. ¡Abra! Tú no eres el sheriff. ¡Qué listo! Uno, cierre la puerta. Dos, abra la caja. Tres, al suelo. Se le olvidó el número 2. No, no, ha sido el susto. Me dan miedo las armas de fuego. Abra la caja. Por las noches se cierra con llave y solo el señor Simpson tiene la combinación. Yo no soy más que un empleado. Perdone. ¿Tiene fuego? ¿Quiere un cigarro? No fumo. El sheriff viene hacia mí. ¡Ya! ¿Pero qué haces, traidor, canalla? ¡Whisky, traidor, ya me las pagarás! ¡De esta no te vas de rositas! ¡Traidor!
¡Esta te la guardo! ¡Quitadme las manos de encima! ¡A mí no me trata así nadie! Venga, señora, yo la ayudaré a cruzar la calle. ¡Los caballos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Cuidado con ese! ¡Ah! ¡Ay, pero qué quiere matarme! ¡Esto es espantoso! No se preocupe, no pasa nada. ¿Lo ve, abuela? Sana y salva. En primer lugar, yo no soy tu abuela. En segundo, quita de ahí ese brazo, payaso. Y en tercero, yo no tenía la menor intención de cruzar la calle, estúpido. Perdone, señora. Estupenda, vas a perder el tren. Recuerda bien lo que te he dicho. Ese Avery Simpson sería capaz de robarle la comida a un anciano si tuviese ocasión. ¿Me estás escuchando? Sí, padre. ¡Parody! ¡La yegua sigue con las herraduras viejas! ¡Sí! En esa tierra hay plata suficiente para hacer feliz a un hombre. Pero en la tierra no sirve para nada, ¿entiendes? Sí, padre. Así que mucho ojo con ese ladrón de Avery Simpson o acabará siendo el dueño de mi mina. ¿Me vas siguiendo? Sí, padre. Un billete para Snake's End. ¿Cómo no, Parody? Un billete para Snake's End. ¿Se va en viaje de negocios, Parody? ¿A usted qué le importa? Aquí tienes, estupenda, el billete. Venga, cógelo. ¡Muérdelo! Le diré a una persona que te espere en Snake's End para que te proteja. No necesito que me protejan, padre. No, sí, a mí lo que me preocupa, es el dinero. Tráeme el dinero cuanto antes y desconfía de los desconocidos. Sí, padre. Perdone, señor. Sí. Soy guapo forastero. No me diga. Es que me llamo así. Creo que hay un telegrama para mí. Madre mía. Qué raro habla. Caray, dijo la sartén al cazo. ¿Eh? ¿Qué hay de mi telegrama? Ah, sí. Sí que llegó, pero se me olvidó escribirlo. Con el lío que se ha armado y el robo de... Y el robo del banco. Pero recuerdo lo que decía. Decía... Era de un hombre llamado... Parody Jones. Decía que su hija venía a buscar... algo en el banco. Y que usted la acompañara en el... viaje. También decía que usted le debía un favor. Es cierto. Me salvó la vida una vez. Un favor que no puede olvidarse. ¿Cuándo viene la señorita Jones? Viene, la señorita Jones viene. Viene en el tren de esta misma tarde. ¿Cree que me dará tiempo de comer algo antes? Oh, claro que sí. Solo tiene que ir al Broken Spunk, ahí cerca. ¿Broken Spunk? ¿Eso es un bar? Sí, claro, y esto de aquí es telégrafos. Cuando quiera mandar un telegrama, tendrá que venir aquí. Es donde se suelen poner. Y cuando quiera comer, vaya al Broken Spunk. Que es donde se puede comer. No me lo puedo creer. Ay, cuidado. Cuidado. ¿Qué ha pasado? Estaba cruzando la calle y le atropelló un carro de vino. Yo siempre he dicho que conducir con vino es malo. Lo siento, abuela. ¡Asesino! ¡Asesino, para en esta camilla! ¡Deténgala, ese hombre! ¡Usted
estúpido, engreído. Y usted, déjeme. ¡Déjeme! Buenos días, señor Avery. Quiero ver al prisionero. Sí, señor. A solas. Traidor. ¿Cactus Jack? ¿Quién es usted? Avery Simpson. El dueño del banco que intentaste robar anoche. Sí. Usé demasiada dinamita. No estoy enfadado porque me volaras el banco. ¿No? Ni siquiera estoy enfadado porque intentaras volar mi caja fuerte. Yo no guardo mi dinero en la caja, no me fío de los bancos. ¿Sabes por qué no estoy enfadado? ¿Por qué? No estoy enfadado porque tú y yo podemos ponernos de acuerdo. Si nos ponemos de acuerdo, saldrás de aquí conmigo ahora mismo. Y mañana te daré $1,000 al contado. Si no nos ponemos de acuerdo, el sheriff te colgará del balcón del Broken Spoke. Esta noche. No sé. ¿Bien? Estoy pensando, estoy pensando. Trato hecho. Bien. Hace un año financié la prospección de una mina en Coltec. Llevaba el 50%. ¿Me sigues? Sí. Ahora el dueño quiere continuar la explotación. Va a invertir su 50%. Y yo voy a prestarle lo que falta, ¿comprendes? Sí. Ha mandado a su hija por el dinero, ella se lo dará por la mañana. Pero yo no quiero que llegue. Si él no tiene el dinero, el 100% de la mina será mío. ¿Me sigues comprendiendo? Sí, pero ¿qué tal un pequeño adelanto sobre mi paga? Ahí tienes $20. Naturalmente los deduciré de los 500 que cobrarás por la operación. ¿500? Usted me habló de $1,000, ¿no? Yo creo que te hablé de la horca, ¿no? $500. Yeah, yeah. Whisky, si te portas bien, vamos a ser ricos. Muy ricos. Yeah. Whisky. No es a ti. Tú quédate fuera. Deja la botella. Eso es un uppercut. Eso es un izquierdazo. Y eso es un 2x4. Mm.
Señor forastero, el tren está a punto de llegar. He oído el silbato. Está en Five Mile Crossing. Entonces aún le faltan 5 kilómetros. ¿Tengo tiempo de acabar de comer? Mire, yo creo que si quiere esperarla, tiene que marcharse ya, porque... Five Mile Crossing está a medio kilómetro de ¿aquí? De sí. Vaya. Entonces me voy. Charming, charming. There ain't no woman in these parts that looks as good as you. Charming, charming. Don't forget what you were sent to do. Charming, charming. Perdone, perdone. ¿Eh? ¿Qué dices ahora, eh? ¿Le importaría cogerme la maleta, por favor? Bueno, creo que... Claro que no, señora. Gracias. Adiós a todos. Adiós, señorita. Adiós. Perdone, señora. Adiós. ¿Es usted la única mujer que ha bajado del tren? Sí, la única. Entonces debe ser estupenda. Con decir estupenda está dicho todo, señorita. Digo estupenda, Jones. La hija de Parody. Ajá. Yo soy amigo de su padre. Me dijo que viniera a buscarla. Soy guapo forastero. Y que lo digas. Yo le llevaré las maletas. Gracias. ¿Nos vamos? Oh, sí. Sí. Me encanta el apodo de guapo forastero. ¿Quién te lo puso? No es un apodo, es mi nombre. ¿Ah, sí? Sí, así se llamaba mi padre. Debía ser todo un hombre. Pues no lo sé. Nunca le vi. ¿Cómo conociste a mi padre? No recuerdo haberle oído nunca mencionar ese nombre. Le conocí en Denver. Él me salvó la vida. Me devolvió la salud cuando una pandilla de rufianes me dio una paliza. ¿Por qué te la dieron? No lo sé. Pero ya le digo, fue hace unos años estando en Denver. Vi a 3 caballos desbocados corriendo por la calle. ¿Sí? Y comprendí que aquello era un peligro. Así que monté en mi caballo y los perseguí a todo galope. Corrí detrás de ellos. Fue terrible. Los cascos resonaban sobre las piedras y ellos corrían más y más y más. Yo también corría más y más y más detrás de ellos. Lo malo era que había niños, mujeres y ancianos en la calle, ¿comprende? Oh. Yo seguía galopando detrás. Era peligrosísimo, pero había que detenerlos a toda costa. ¿Así que arriesgaste la vida por salvar a la población? Sí. Bueno, yo estas cosas las hago todos los días como lo más natural. Así que... ¡Qué maravilla! Así que seguí corriendo y corriendo detrás hasta que por fin los alcancé. ¡Oh! ¿Pero se puede saber qué hace? No se preocupe, los tengo dominados. ¡Bájenlo de mi caballo! ¡Imbécil! ¿Y ahora cómo me gano yo la vida? Era la única casa de vida alegre de la ciudad. Señora, perdone, ¿usted cómo se gana la vida? ¿Y eso fue lo que pasó? Fue un acto noble, valiente y heroico, el parar a esos caballos. Ay, pero si te podían haber matado. Bueno... Oh, sí. Sí. Thank you.
Ha habido cambio de planes. ¿Qué? La chica se ha buscado un guardaespaldas que la acompañe. A mí no me parece gran cosa, pero ya no será fácil quitarle el dinero. Bueno, ¿por qué no les atraco? Pues sí, ¿por qué no lo haces? Si es que eres capaz de tal cosa. ¿Por qué cree que no soy capaz? Porque recuerdo lo bien que te salió todo en el banco. Ya, bueno, tengo más experiencia robando a personas. Pues a ver cómo te portas esta vez. Traeré el dinero. Vamos a ver si es verdad y cumples. Oiga, yo soy un hombre cumplidor. Y yo soy un hombre desconfiado. Siempre aseguro los riesgos. Lo siento. No te preocupes. Cuida bien de esa caja, muchacho. Y usted, señorita, dé mis saludos a su padre. Yo creo que le ahorraríamos dinero a mi padre si tomásemos una habitación para los dos. No, 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 no. Por eso no lo haga. ¡Eh! Yo me pagaré mi habitación. Waiting at the station when the train pulled in. He was there to meet a lady as a favor for a friend. The stranger was a proud man who paid the debts he owed. And it was his time to pay the debt he owed from long ago. Handsome stranger, where do you come from? No one seems to know your business here. With your steel blue eyes and pearl handled guns, there ain't an outlaw anywhere you fear. Handsome stranger, where do you come from? No one seems to know your business here. With your steel blue eyes and pearl handled guns, there ain't an outlaw anywhere you fear. Voy a ordenar el equipaje. Sostenga las riendas. ¿Vas a tardar mucho? No, termino enseguida. ¿Qué estás haciendo? Colocándolo un poco mejor. Más alto. No, yo más alto. ¡Arriba! ¿Qué? ¿Te ha costado mucho? Whisky, hoy es el día que nos hacemos ricos. Uno. Yo me planto enfrente del carro. Con esto se pararán, ¿no? Dos. Me cargo al guardaespaldas. Tres.
robo el dinero y me llevo a esa mujer. ¡Ya! Dejando a ese banquero con tres cuartos de narices. Esto es cosa hecha. ¿Has oído eso? No, no he oído nada. Pues ha habido un ruido, seguro. El banquero que le vigilemos. Lo que necesita es protección. No había hecho esto en mi vida. Es emocionante. Lo está haciendo muy bien. Gracias. A usted, señorita. Las que tú tienes. Qué alivio. ¿Qué? Haber pasado la curva sin que nos ocurriera nada. Sí, nada. ¿Todo esto? Sí, señorita. Sería espantoso que nos robaran o que nos atacara algún bandido. Creo que hacen cosas horribles a las mujeres. No eres muy hablador, ¿eh? With your steel blue eyes and pearl-handled guns. Pues ya puedes irme dando conversación, porque si no, va a ser un viaje muy, muy aburrido. Bueno, ¿de qué quiere que hablemos? De lo que quieras, de lo que quieras. Sorpréndeme. ¿Le enseño mi revólver?
a que nunca ha visto uno como este. Yo lo encuentro igual que todos. En apariencia es igual que todos, pero no lo es. Es diferente. ¿Ah, sí? Pues explícamelo, me muero de curiosidad. Ah, verás, el tambor es para 7 balas. ¿Sí? Lo encargué así especialmente. ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, ¿por qué? No lo sé. Nadie me lo había preguntado. No me digas. Me encantan los himnos latinos. Bienvenido, forastero. Eres un guapo forastero. Al llevar armas, veo que eres un hombre de violencia. La violencia es ignorancia, pero nunca es tarde para ser salvado. El cielo se está oscureciendo. Pronto empezará a llover. Los ángeles lloran por tu alma. Que esas lágrimas de ángel te purifiquen. No es tarde para que te salves. ¿Ah, no? Puedes ser la sal de la tierra, la luz de la vida. Pero has de abandonar el alcohol. Yo no bebo nunca. ¿Nunca? Jamás. ¿Ni juras? Jamás. ¿Ni gozas de la carne? ¡Aleluya! Si el malvado triunfa en la tierra y el que practica la iniquidad florece, es para que sea destruido para siempre. Dame tus armas. Si yo hubiera pensado robarte, o tal vez molestar a tu amiguita, este arma no te hubiera asustado en absoluto. Porque ahora sabemos que no está cargada. Pero es que iba a decirle que... ¡Por favor! ¿Quieres decirme que sí está cargada? Eso es. Vamos, si yo te apuntara con esto y apretara el gatillo, tú no te asustarías. ¡Reverendo! ¡Quieto, quieto! Siento que se fuera tan deprisa. Creo que sí podía haberme salvado. ¿Y a mí? Tú y tu tambor de 7 balas. ¡Yeah! Es que... ¿Qué pasó? Whisky. Cuando robemos ese dinero, nos compraremos una bonita parcela. Con un buen corral y un par de yeguas para ti, ¿eh? Eso te gustaría. Creo que yo también me buscaré un par de ellas. Quieto, tengo que pensar una estrategia. Déjame. Interesante.
Sí, esto sí que no falla. No puede fallar. Este sitio está bien. Pasaremos aquí la noche. Perfecto. Yo me encargo de los caballos, ¿eh? ¿Sabe usted dónde está el norte? ¿Por qué? Porque cuando se pasa una noche en el campo, hay que dejar el carro apuntando a la estrella polar. Para saber a la mañana siguiente la dirección. ¿Oh, sí? Lo leí una vez en una revista. Oh. No tiene pega. Si cruzamos el río y torcemos a la izquierda y seguimos la misma dirección que hemos llevado hoy, llegaremos a donde vamos. Tienes razón. Creo que me voy a dar un baño. Bueno, yo iré a buscar leña para el fuego. ¿Quieres frotarme la espalda? Tengo que buscar leña. Lo sabía. Sabía que el tipo diría eso.
Guapo, eres tú. Teníamos que haber traído bocadillos, jefe. Esto parece que va para largo. ¿Jugamos a alguna cosa? Señorita estupenda, llevo un rato mirándola y he pensado que su nombre le va muy bien. Vamos, que sí, que le hace justicia. ¿Cómo le pusieron un nombre así? Fue lo primero que dijo mi padre cuando descubrió que yo iba a venir al mundo. Mi madre dijo: Parody, creo que estoy embarazada. Y él dijo: oh, estupendo, estupendo. Ya lo decía yo. Su padre es un hombre extraordinario. ¿Tienes novia? ¿Alguna vez la has tenido? Nunca, señorita estupenda. No. ¿Qué vas a hacer? Creo que esta noche hará frío, con que voy a buscar leña para el fuego, ¿eh? Es increíble. Un día de estos te voy a cambiar por una mula. ¡Eh! Es que te crees demasiado listo. Te juro que no le veo la gracia. ¿Has oído? Entonces, ¿qué haces ahí parado? Ojos de lince, mira hacia allá. No, hombre, no, ahí. Ahí viene. Ahí viene, sí. Ese caballo es muy listo, jefe. Ese caballo es para ti, bonita. Pronto será mío el dinerito del banquero. Pronto será mío el dinerito del banquero. Su estampa.
Pero, ¿dónde se habrá metido? ¡Whisky! ¡Ay, mal! ¡Whisky! Lo voy a matar. Está abusando de nuestra amistad. Yo te diré cuándo. La roca. ¿Tú has visto eso? Esto puede ser un atajo. Fíjate bien.
Yo te enseñaré a resolver estas situaciones. Ten. Échate para atrás. Mantén la cuerda así. Manténla tensa. Hay que tener mucho cuidado desde ahora. Esto es territorio indio. Condado indio. ¿Condado? Whisky, este libro no hace más que confundir. No necesito a Jesse James, ni a Doc Holliday, ni a Billy el niño. No necesito a nadie. Desde ahora, lo haré a mi modo. Soy Cactus Jack Slade. ¿Por qué? Antiguo enemigo, Pincho Jack, acude a nervioso hace. Es Cactus Jack. Cactus Jack Slade. Vengo a hablar con lengua sincera. Lengua puede ser sincera, pero boca esconde colmillos afilados. Pido ayuda al gran jefe. Estoy enamorado de una mujer. ¿No sabes hablar sin mover las manos? Sí, sí, en fin. A esa mujer la acompaña un hombre muy peligroso. ¿En qué puede ayudarte este pobre anciano? Pues verás, yo había pensado que si tú y yo y un puñado de tus guerreros nos lanzáramos sobre ellos por sorpresa, sería muy fácil inutilizarle. ¿No quieres nada más de mí? ¿Solo la mujer? Ya lo has oído. Ah, el carro sí, naturalmente. A la chica le hace falta para continuar el viaje.
Hasta te lo cambiaría por mi caballo. Estoy dispuesto a hacerte ese favor. ¿Regalarme ese caballo? ¡Gran favor! ¿Qué otra cosa ganaría? Era nervioso alce. Cabelleras. ¿Cabelleras? Vamos, vamos, Pinchitos John. Soy Cactus Jack. Cactus Jack Slate. Bueno, lo que sea. Las cabelleras no se comen con patatas. No interesa. Te dejaré a ratos la mujer. Las mujeres blancas están locas. Todas guardan una bala escondida. Sí, eso he oído. Por cierto, siempre se me olvida preguntarlo. ¿Qué hacéis los indios cuando capturáis a una mujer blanca? Nervioso hace. No lo sabe. Loca mujer blanca suele matarse sin dar tiempo a pensarlo. Todas. Menos una. Que se equivocó y pegó un tiro a... Nervioso alce. Sí, ya me acuerdo. Por los viejos tiempos. ¿Quieres ayudarme? Yo, como ojos de alce, que le hizo el amor a un cactus, ya me he pinchado. Te ayudaremos. Ya decía yo que eras mi amigo. Gracias, jefe. Pero bueno, ¿qué te pasa ahora? ¿Qué ocurre? Oh, pero si no pensaba regalarte. Ven aquí. Era de boquilla todo. ¡Te veré en el campamento! Vamos. Ese hombre está aquí para robar, ¿no? Y tú también robarás si le ayudas. Pero has dado tu palabra al banquero. ¿No vas a cumplir tu palabra? ¿Entonces ese hombre blanco? A la porra, el hombre blanco. ¿Oyes esos tambores? Estoy asustada. No se preocupe. Hasta el amanecer no atacarán. ¿Ah, sí? Gracias. ¿Sabe una cosa, jefe? Va a hacer retroceder a los indios al menos 50 años. No sé qué es peor. Él o esos malditos tambores. Mira, aquí está el plan de ataque. Repásalo con tus guerreros. Enseguida, jefe. Así me gusta. Guapo, esta es nuestra última noche juntos. Sí. Mañana a estas horas estará sana y salva en casa con su padre. Oye, yo no tengo mucho sueño, ¿y tú? No, no, estoy despiertísimo. Oh, me alegro. ¿Y qué se te ocurre que hagamos?
Ya lo he pensado. ¿Qué? ¿Le cuento unos chistes muy graciosos? Voy a buscar leña para el fuego. Atacamos al amanecer. Jefe, ¿por qué no atacamos ahora, que están desprevenidos? Los indios atacan al amanecer. Ya lo sé, pero ¿por qué? Porque de noche están ocupados tocando esos malditos tambores. Ahí están. ¡Ah! ¿A qué esperamos? No ha amanecido. Hoy a las 6:28 y 45 segundos, según el almanaque. Jefe, ¿estás seguro de que tus hombres están entrenados? Mis hombres son la mejor caballería ligera del mundo. En fin, eso espero. ¡Amanece! ¡Guerreros! ¡Preparados para montar! ¡Preparados para montar! ¡Montes! ¡Montes! ¡A la carga! ¡Un hospital de campaña! ¡Cuenten las bajas! ¡Preparados para otro ataque! ¡Preparados para atacar! ¡Callarás de una vez! Jefe, muchas gracias por tu ayuda, pero no me sirve de gran cosa. Mi palabra es sagrada. Ojos de lince, ¿quedan indios en pie? Sí, jefe, dos. ¡Bien! ¡A caballo! ¡A caballo! ¡Seguiremos nosotros cuatro! ¡No temas, puerco espín Juan! ¡Estás en buenas manos! ¡No, no! ¡Soy Cactus Jack! ¡Cactus Jack Slade! ¡Y voy a hacer esto a mi modo! ¡Whisky! ¡Whisky! ¿Habéis visto mi caballo? Se fue en esa dirección. ¡Whisky! ¡Whisky! ¡Ánimo, guapo! ¡Ánimo! ¡Están acortando distancia! ¡Vamos! ¡Venga, caballo! ¡Venga! ¡Venga! ¡Eso, eso! ¡Háblales! ¡Vamos, caballitos! ¡Ya! ¡Oh! ¡Ya! ¡Se están acercando, guapo! ¡Eso parece! No sé por qué se habrán puesto así. ¡Ya! Pues no lo sé, chico. A lo mejor es que te oyeron anoche contar esos chistes tan malos. No lo sé. Quizás sea eso, ¿por qué no? ¿Usted cree? ¡Quizá! ¡Ya! ¡Ah! Estamos perdiendo velocidad. Tienes que ir más deprisa, guapo. Si no, esos indios nos alcanzarán. No puedo ir más deprisa. Los caballos están agotados. Bueno, dentro de poco estaremos a salvo. ¿Por qué a salvo, señorita? Ya lo verás. Ahí está, mira. Fin del condado indio.
aquí! ¡Entre los tuyos! Por un pelo, jefe. Ganaron, pero por esta vez. Bien, guerreros. Vámonos a hacer collares. ¡Hasta la vista, jefe! ¡Otra vez será! Y me he puesto tanta pluma para esto. Thank you.
Perdone, señorita, pero ¿no cree que es un poco peligroso tener la pólvora dentro de casa? Bah, no pasa nada. Ya son míos. No necesito tu ayuda. ¡Whisky! No entiendo tu sentido del humor. ¿Qué hiciste ahí dentro? Un solo paso y os ventilo a los dos. Nadie puede con Cactus Jack Slade. Quieto. Hazme caso, guapo. Tú quieto. Exactamente, ¿cuáles son tus intenciones? Hacer que se cumpla la justicia. ¿Y las tuyas? Volarle la cabeza. Llevarme el dinero. Y... y luego raptarla a usted. Guapo, tú pierdes. La otra oferta... me ha convencido. Woo!